UPAEP. Celebramos lo que somos. 50 aniversario. Emilio José Baños Ardavín, rector UPAEP. Yo agradezco infinitamente porque esa expectativa de hacer algo por la sociedad, de digamos, tratar de incidir, pues cuando se abre esta posibilidad de asumir la rectoría de la UPAEP, pues realmente se cataliza y me enruta, digamos, en una vertiente que ha sido fabulosa, sobre todo por lo que representa, digamos, esta institución, por lo que mueve, ya te decía, por el talento que congrega y por lo que se puede, pues, generar en un proyecto tan noble con la educación superior de nuestra región y del país. Veníamos de una recién, digamos, transición, ¿no? Después de muchos años del gobierno de un mismo partido. Eso creo que posiciona de forma distinta a Puebla en el concierto de la política, digamos, nacional. Pero también se da, pues, un momento en el que hay ya más interacción entre las universidades. Hacía 3 años se había conformado lo que se conoce ahora como el consorcio universitario, que son las principales universidades particulares de Puebla. Creo que también suscita, digamos, un nuevo escenario para la educación superior en Puebla. Y por otra parte, en el plano, digamos, de la educación superior nacional, sí ponen a la educación superior en la mesa con sus jaloneos y sus vaivenes, pero, por ejemplo, el tema de la investigación empieza a tomar más relevancia. Luego nos podemos detener a analizar lo que está sucediendo hoy, pero en toda esa época, vamos a decir, en estos 10 años, hubo un crecimiento tremendo en lo que es, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores y lo que, sobre todo, hay de expectativa de aporte de la educación superior al desarrollo del país. Yo creo que ha sido, desde entonces se veía, digamos, como una gran necesidad de impulsar, y ya podremos hablar del balance a 10 años de distancia, haciendo ver que ya desde aquella se veía con claridad que Puebla tenía una clara vocación universitaria. O sea, Puebla de aquella, y no se diga hoy, podría ser una de las grandes capitales, si no aún la capital universitaria de México. Descubriendo que para mí, digamos, de verdad era y sigue siendo un gran tesoro la UPAEP. Entonces, lo que yo visualicé de aquella era una doble vertiente: el trabajar para consolidar lo que interiormente ya se estaba fraguando, pero también, en paralelo, generar una vertiente de salida. O sea, la universidad, que desde su origen claramente se debe a la sociedad, esta universidad así se funda, emana, digamos, de una inquietud social, como una respuesta también a los retos y desafíos de su tiempo, pues no podía más que volcarse en sus 3 funciones sustantivas, en la formación y docencia, en la investigación y en la vinculación hacia la sociedad a la que se debe y mucho más allá, como es, pues, la realidad de UPAEP, que tiene, pues, ya, digamos, incidencia a nivel nacional y también en muchos espacios a nivel internacional. UPAEP, la universidad transformadora.